Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Jesús Camilo y un servidor Edmundo Ledesma tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Todo bien, para mí de verdad que es un privilegio compartir esta tribuna con usted y por supuesto con todos los amables televidentes que día tras día pues a través de Market, Economía y Negocios pues le llega este espacio y... Arranca de una vez. Que eso es así, eso es así. Hay que decir que el presidente dominicano Luis Abinader se reunió este lunes en Madrid con el rey de España Felipe VI en el Palacio Real de El Pardo, un encuentro que sirvió para que ambos abordaran temas sobre la vacunación, la crisis económica mundial y las relaciones bilaterales sobre la vacunación para vencer el coronavirus. Tanto el rey como el mandatario dominicano coincidieron en las dificultades que tienen las naciones pobres en el acceso a las vacunas para inmunizar sus poblaciones contra la pandemia. Con relación a la crisis económica mundial, pues definieron el coronavirus como el principal enemigo para las inversiones y el renglón turismo y decidieron unificar esfuerzos para España y la República Dominicana, fortalecer las relaciones bilaterales. Yo creo que eso está interesante. Excelente, así es. El buen clima de negocios de la República Dominicana ha propiciado las condiciones para que ser el país donde mayor inversión llega en el Caribe. El presidente aprovechó la oportunidad para explicarle cuáles son las ventajas competitivas y comparativas que tiene la República Dominicana para venir a invertir al país. Vamos a ver. Que la República Dominicana se conjuga en una diversidad de atractivos recursos naturales, que va más allá de sus exóticas y bellas playas y la estabilidad del clima durante todo el año, pues disponemos de fértiles suelos para la producción agrícola, yacimientos minerales y un medio ambiente repleto de monumentos naturales que nos convierte en un lugar idóneo para explorar cómo disfruta y mejora del bienestar de salud o para invertir en diferentes sectores de la economía. El gobernante dominicano destacó que la visión de su gobierno se enmarca en el compromiso expreso de mantener la estabilidad macroeconómica y política para garantizar un clima favorable para hacer negocios en un país con los mejores atractivos del Caribe. La verdad es que, como bien dice el presidente, no cabe la menor duda de que este es un país que tiene una estabilidad macroeconómica envidiable, que ha sido sostenible en el tiempo y que ha propiciado un crecimiento económico en el largo plazo. Además de que también no cabe duda de que a pesar de que el PLD hizo una serie de diabluras en el año 2020, hay estabilidad política. Hay un clima de inversión porque hay un proceso de fortalecimiento institucional, hay estabilidad política, también hay, en consecuencia, un clima excelente de inversiones. Y también se está trabajando en el tema de seguridad jurídica. O sea, todos estos elementos que de alguna u otra manera hemos dado pasos sostenidos en el tiempo, permiten que la República Dominicana sea un país altamente atractivo para la inversión extranjera directa. Y por supuesto, el presidente hizo bien en aprovechar el escenario para venderle la propuesta República Dominicana a los empresarios españoles. Así es, y decir además de que la República Dominicana, por las estrategias que se han implementado para una pronta recuperación económica, ha dado muestra de que es uno de los países de la región que con mayor celeridad o que más pronto se han recuperado, se han ido recuperando en medio de la pandemia en términos económicos. Hay que decir además, hablando del presidente Luis Abinader, que el mandatario afirmó hoy en Madrid específicamente que la República Dominicana pues no se cansará de buscar soluciones a la situación de inestabilidad que atraviesa la hermana nación de Haití, pese a que gran parte de la comunidad internacional
ha abandonado la vecina nación. Más detalles de esta información, pues nos las trae la compañera Jennifer Peña, quien ha preparado un trabajo para nosotros. Veamos. Haití, que comparte la isla con República Dominicana, se independizó de Francia en 1804, pero se mantiene en estado grave de crisis social. El presidente dominicano Luis Abinader dijo en Madrid que República Dominicana ayuda al vecino país en todo lo que puede y citó el caso de la construcción de hospitales en esa nación para evitar que parturientas ilegales vengan a la República Dominicana. Pues, sin embargo, a pesar de ser el 29%, el 48% de la mortalidad materna corresponde a haitianas, también a ciudadanas haitianas, porque no han tenido los niveles de consulta previa, prenatal, uh-huh. y ese es un tema, y ese es el mayor problema que nosotros tenemos en cuanto a la mortalidad materna. Asimismo, Luis Abinader dijo que la valla perimetral que se construye en la frontera no es una política contra la inmigración, sino de seguridad ciudadana. Para que usted sepa, una gran parte de los robos de vehículos, una gran parte no, el 80% de los robos de vehículos van hacia Haití. La situación también de inseguridad en Haití, de secuestros en Haití, es una situación dramática, yeah, en la cual nosotros tenemos que tomar la seguridad de vida. Incluso esa verja perimetral con un área de tecnología va a ayudar grandemente a Haití en términos de los ingresos aduanales, que ahora mismo tiene un gran falta de control por esa situación. El mandatario dominicano dijo que los países de Europa deben de reconocer la situación por la que atraviesa Haití. Son situaciones muy difíciles de mucha irritación social, y nosotros como país también tenemos que tomar las medidas. Mi responsabilidad es con la República Dominicana y con tener la seguridad, independientemente ya de toda la carga económica y social que tiene nuestro país, y que muchas veces nos han dejado solos. Abinader sostuvo que muchos países se han cansado de Haití, pero que República Dominicana seguirá adelante. Gracias, Jennifer. Y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Agricultura firmaron un convenio para dar continuidad al proyecto Inclusión Productiva y Resiliencia en las Familias Rurales Pobres para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional del país. Una historia con Edwin de la Cruz. Los ministros de Economía, Planificación y Desarrollo Miguel Seara Hatton y de Agricultura Limber Cruz firmaron un acuerdo para seguir con la implementación de Pro Rural Inclusivo y Resiliente de organizaciones económicas rurales, grupos de familia y grupos de jóvenes. Seara Hatton entiende que la recuperación económica debe apoyarse en el sector agropecuario por la capacidad de respuesta que tiene a corto plazo. En la medida que se vaya produciendo el rebote de la economía mundial, que permita desarrollar nuestra actividad de exportación y que permita mejorar nuestra actividad agrícola, el sector agropecuario tiene un rol fundamental, sobre todo en ese corto plazo, porque es la capacidad de respuesta y una forma fundamental de garantizar la seguridad alimentaria. A su lado, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, consideró el convenio como positivo y aseguró que llegó en el momento indicado porque se necesita dar respuesta rápida a la actividad económica. Y consideramos que este convenio de cooperación ha llegado justo en el momento indicado, cuando nosotros necesitamos dar respuesta rápida a esa actividad económica que se va a generar. No podemos estar ajeno a esa situación, no podemos cruzarnos de brazos, tenemos que seguir con la misma fuerza y la misma dedicación que lo hicimos en nuestro primer día al frente del Ministerio de Agricultura. Los fondos actuales disponibles del FIDA, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola para el Prorural Inclusivo y Resiliente, son de $11,680,000, contando con una donación de $200,000 y una contrapartida del gobierno dominicano de $4,587,000. Bueno, hay que decir, Mundo, además de que el ministro de Agricultura, Limber Cruz,
ha llamado a la población a no preocuparse por el precio del arroz, ya que eso es lo que preocupa mayormente a la población dominicana, la comida, ¿verdad? Claro. Y dijo el funcionario que el gobierno tiene acuerdo para mantener la estabilidad del precio del cereal. Asimismo, adelantó que en los próximos meses los limones que se comercializan hasta 15 pesos la unidad, una cosa abusiva, se venderán a un precio más económico dado que inició la cosecha de esa fruta. Jonas González, pues, nos amplía la información. Vamos a ver. El precio al que se comercializará el arroz no debe ser motivo de preocupación para la ciudadanía dominicana, según el ministro de Agricultura, Limber Cruz, quien detalla que se espera una cosecha de 8 millones de quintales del cereal para esta primavera. No le tenga miedo al precio del arroz, que eso se va a mantener estable todo el año. Incluso tenemos un acuerdo con todos los productores, comerciantes, las factorías, para que el arroz tenga un marco de precio desde los 23 hasta los 27 pesos. Asimismo, el funcionario prevé que en los meses de mayo y junio empiece a bajar el precio de los limones, que actualmente se venden a 15 pesos la unidad. El tema de los limones es cíclico. El limón empieza en abril, la cosecha. Prácticamente estamos comenzando la cosecha ahora. Y se va incrementando en mayo, junio. Lo que quiere decir que esos precios van a ir también en consonancia con la producción, se van a ir ajustando. Por otro lado, Limber Cruz dio a conocer que el gobierno se dispone a sembrar 400.000 tareas de maíz para mitigar la importación de materia prima en base a este cereal. El funcionario ofreció las informaciones al concluir la firma de un convenio con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para contribuir con la seguridad alimentaria, la formación de recursos humanos, la investigación y extensión de iniciativas para la economía rural. Al firmar el convenio, el ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, dijo que el mismo servirá para dinamizar la economía rural de Elías Piña, Pedernales, Bauruco, Independencia, Azua, Barahona, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Monte Plata. Gracias, Jonan, y seguimos con el Ministerio de Agricultura, ya que es un esfuerzo del ministerio encabezado por su titular, Limber Cruz, y del Banco Agrícola. La empresa Grupo Orocovix inició la exportación de varios contenedores de zanahorias frescas en el mercado de Puerto Rico vía marítima. El rubro, que se exporta por primera vez hacia esta isla, fue producido en el Valle de Constanza. El objetivo de esta iniciativa es dar solución a la sobreproducción que afecta a cientos de campesinos. El esfuerzo de las autoridades de agricultura fue aplaudido por el presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de los Mercados, Julián Antonio Parra, quien valoró la disposición del actual ministro y dijo que esta exportación contribuirá a la salida de la sobreproducción del vegetal. Eso es lo que hace tiempo debió de hacer el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria y Comercio y todos los que tienen que ver con el proceso de comercialización en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque de seguro que si hay una sobreproducción y se puede colocar en el mercado, en vez de eso constituirse en una crisis, se convierte en ganar para el país y para los productores nacionales. Así que definitivamente hay que aplaudirlo. Ahora, respecto a la otra historia, ya la he dicho varias veces, muchas veces, que los precios están controlados y la cosa sigue subiendo. Bueno, realmente es algo paradójico. No. Se está haciendo un trabajo. Que deje de teorizar y que aplique política. Porque te voy a decir una cosa. Hay que reconocer que tú puedes decir lo que tú quieras. El PLD mantenía estabilidad de precios. Claro. Bajo cualquier circunstancia. Porque, fíjate en algo, ahora tú puedes alegar y es cierto que debido a la crisis ha habido un incremento de los commodities, del combustible, de los fletes, y todo eso ha provocado, digamos, una inflación importada, ha provocado un incremento del costo. Pero, recuérdate que el PLD, en la época del 2007, 2008,
el barril del petróleo solamente, sin hablar de la soya, sin hablar del sorgo, sin hablar del maíz, el barril del petróleo se puso a 140. ¿Eh? Y aún así, el PLD hizo todo lo que fue necesario para mantener los precios relativamente estables. Así que a mí me parece que también el gobierno tiene que hacer algo más. Así es. Para lograr que se mantengan los precios. Ya en este caso que bajen, porque están bastante altos. Así es, eso es lo que espera la población, de que se sigan pues incrementando las políticas públicas en esa dirección, para que el gobierno pues garantice la seguridad alimentaria de la población dominicana, que eso es lo que se quiere. Bueno, a continuación, Edmundo, vamos a ver el diccionario económico. Adelante. Derecho divino de los reyes, creencias políticas y religiosas, según la cual un derecho a gobernar de los monarcas emana directamente al de Dios, que es el único al que deben de rendir cuentas. Esta doctrina fue reforzada por el obstulismo real, que fue influyente en Inglaterra y Francia durante los siglos XVI y XVII.